doy una calurosa bienvenida a uno de los monumentos más majestuosos construidos para este deporte. Se trata del Camp Nou, hogar del Fútbol Club Barcelona. Con todos ustedes en la retransmisión, Carlos Martínez, y junto a mí, el experto deportivo, Maldini. Hola Carlos, un placer aquí estar contigo. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Gran juego de toque. Intenta la genialidad. Pase en profundidad de Jordi Alba. No, el envío. Se ha ido largo. Jordi Alba. El Barcelona trata de crear juego. Optan por retrasar esa pelota. Sergio Busquets. Una defensa de lo más terrible, de la que no se anda con chiquitas y tampoco había alternativa. La recibe. Busca a los hombres de delante. Juega hacia la banda derecha. Lo encara, a ver. Pueden tener una buena ocasión. Balón por alto entre líneas. Daniel Alves quiso pasársela, pero no logró conectar con... Sergio Busquets la pone en la zona de peligro. Ruiz de Galarreta la juega. Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios, ¿eh? Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. ¡Balón templado! Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Trata de colarla entre la defensa. Está en... ¡Y ha tirado a puerta! ¡Qué buen balón adelante! ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Supera la defensa. ¡Ah, por el gol! Podría haber entrado. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada. Pero no deja de ser mala suerte. Retrasan el balón y vuelven a empezar. La controla Aubameyang. Pero qué bien la defensa. El portero la manda lejos. Buen robo de balón y contragolpe. Balón templado. Han desperdiciado un buen contraataque. Eso es, saque lateral. Dembélé examina las opciones. Sergio Busquets. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Nunca se han visto amenazados en la primera parte. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón, ni siquiera crear ocasiones claras de gol. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. Vamos allá, comienza la segunda mitad.
también lleva la voz cantante, ¿eh? Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarde en cambiar. Lo envía al segundo palo. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda. Una lección de juego combinativo. Abre el campo. La pelota salió y es saque lateral. Sergio Busquets. Jordi Alba. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Aprovecha el hueco en esa banda. Eso es saque lateral. ¡Qué buen control! Sergio Busquets. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Daniel Alves. El Barcelona trata de crear juego. ¡Va a disparar! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! Intenta la genialidad. Ensaya el golpeo. Debe colgar el balón al área. Salva Sevilla. Ángel vuelca el juego a la banda derecha. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. El cuero a la banda. Por arriba, un corte providencial. Pelotazo en largo hacia adelante. La controla Aubameyang. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Aquí estamos, esperando a que la cosa se anime. Un cuarto de hora para que finalice el partido. ¡Qué buen balón adelante! Piqué. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? ¡Ya te lo decía yo! Bueno, esta situación es muy clara. Hay que suprimir el origen de los problemas. El objetivo es presionarlo de tal forma que acabe por fallar. Jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Balón largo del portero. Y abre la banda. Eso es saque lateral. El partido se va a reanudar tras el cambio. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. ¡Arriba y cabezazo! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar, increíble. Parecía un gol cantado. La pone en largo. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. A ver qué se inventa ahora. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Desde ahí pueden llegar arriba. No hay tiempo para más. Se saludan los entrenadores. Las defensas magníficas. Los porteros todavía mejor. Hoy no ha sido el día de la delantera. ¿Qué piensas de este encuentro? Bueno, si los dos equipos hubieran demostrado su verdadero nivel, estaríamos hablando de un claro ganador.
La verdad es que este resultado no entraba dentro de las quinielas de muchos. No han tenido un buen día hoy. La gente empieza a marcharse del estadio y nosotros también. Antes de nada, gracias Julio por tu compañía. You're such a freaky girl, I love it. You're such a freaky girl, I love it. Your boyfriend is a dork, make love it. I just pulled up in the ghost.